Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte de Sentinel de Seven Sirens. Y continuamos aquí, justo después de conseguir... ¡Uy! El baile sísmico, el último baile ya. Y bueno, nos toca buscar los dos brazaletes. Ahora que tenemos el terremoto, podemos hacer eso y mucho más. Brazalete derecho. A ver, ¿qué había por aquí? Ah, vale. No. A ver. Oh, vale. ¡Nya! Esto es cuestión de habilidad. ¡Hala! Justo aquí. A ver, voy a intentar volver sin pegar una hostia. Bien. En serio, la música esta no da miedo, ¿eh? Los terremotos que nos revelen... Uy. Muchos de los terremotos, más bien, sacan estas estatuas. No sé exactamente cuántas son. Creo que son 42 o así. No sé. Pero no todas son importantes, ni importan para... Ahí. Para porcentaje del juego, así que... Toma. Sí, también se carga la tierra excavable. Aquí. Mío. ¿Por qué hago esto? A ver, vamos por aquí. Mira qué bien. Otra. Aquí. Pues nada. ¿Que no funcione el Galápago? Pues a temblar la tierra. Toma ya. Ah, vale. Esto tiene truco. Es un puente invisible. Aquí también. Oh, ¡sí! ¡Pues toma! ¡Muere! ¡Ay! Otra más. Justo aquí. Y esto... Uy, boa. Vale. Esto lleva directamente a Tritown. Así que... voy a seguir. Porque justo a la derecha había un par de cosas que ahora... podría conseguir. Y lo voy a hacer. Porque puedo. Porque puedo y porque quiero. Lo malo es esto. Dos panteras de carga seguidas. Ay, de verdad, ¿por qué no arreglaron esto en ningún momento? Ay. Ahora sí puedo hacer esto. Justo aquí. Wow, tengo ya 8 calamares.
¿Y no había algo más? No. Vamos, diría que no. Me vuelvo por donde he venido. Igual podría haber usado... No. No podría haber usado teletransporte porque... No. Hay que ir... Uy. Y para esto sirve la invencibilidad. Le da el golem. Sí. De Raskis, pero le da. Vale, vámonos. Esto es para doler a vosotros más que a mí. ¡Boom! ¡Hala! Aquí. Joder con el imán, ¿eh? Está guay. ¡Ay! ¡Ahí va! Sí, sí, no. Toma terremoto. ¡Hala! ¡Hoy! ¡Muere! ¿Por qué no me das tu carta? Da igual. Muevo la tierra y esto es importante. Más que lo demás. Brazalete izquierdo. ¿Y ese disparo del otro, tío? ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Wow! ¿Qué haces? ¡Uy, ve! Tú no me des la carta, ¿eh? ¿Para qué? Me estoy quedando sin magia. Ya está, ¿no? Sí. La mina abandonada esta ya está limpia. Ya no hay por qué volver más. No. No hay por qué volver más. Sí, sí, sí. ¡Boom! Vale, se han apartado. Muy amables. Espera un momento, porque... Llévase al amable perrito. Vale. ¡Ay! ¡Déjame ya! Muy bien. Ay. Si no es uno, es otro. Equip. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a seguir por aquí. Hasta llegar a un punto en el que tengo que usar terremoto, ¿vale? Ahí. Joder. Me están desgastando. ¡Toma!
¡Ay! Vale, aquí. ¡Muévete! Ah, muy bien. Y le doy mal. Ah, ya está. Leches. Y me curo. Porque quiero. Justo aquí. ¿En serio? Vale. Toma. ¡Hala! Mierda, no era lo bastante largo el dash. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quita, bicho! Pues voy directo, ¿no? Venga. ¡Vale! Y el resto me la repampipla. Tengo 11 pepitas. Bueno. Aquí no había... Oh. Ah, bueno, es verdad. Si no llevo ni la mitad. ¿Has traído los brazaletes? ¿Puedo lisquearlos? Vale. Huele normal. Pero yo apesto a mentiras y engaños. Verás, no soy un perro fantasma en realidad. ¡Toma! En vida fui una genio guardiana. Mi trabajo era proteger esta isla. Pero cuando llegaron las 7 ninfas no pude salvar a mis protegidos. Hundí la nave de las ninfas. Y usé mi magia para enterrarla en las profundidades de la isla. ¿Estamos hablando posiblemente con la madre de Harmony? Es posible. Pensando que había atrapado a las ninfas para siempre, me hice con su barra colectora y la rompí por la mitad. Escondí los trozos en las minas, donde solo mi magia sísmica pudiera encontrarlos, por esto lo digo. Así las ninfas no podrán activar la alimentación de su nave nunca más. Sí, has descubierto el secreto de la isla. Ahora uniré los dos brazaletes y crearé una barra colectora de nuevo. Toma. Barra colectora descargada. Pensé que estaban encerradas, no fui lo suficientemente poderosa como para acabar con las ninfas. Luché contra su líder, la séptima ninfa, y me derrotó. Uy. Lo único que pude hacer antes de caer fue privarla de su forma física. Durante años he permanecido aquí abajo como un fantasma. En todo ese tiempo he visto cómo las ninfas atraían a mi gente hasta las profundidades sin poder hacer nada. Quiero acabar con esta locura. Llévate la barra colectora y reactiva la nave de las ninfas. Llévatela lejos. A algún lugar donde las ninfas no puedan hacer daño a nadie nunca más. Eres la única que puede lograrlo. Ahora retomaré mi forma de perro sarnoso. Tal y como está ahora, la barra colectora no sirve de nada. Debes recargarla de alguna forma. Y llevarla a la sala de mando que está justo encima de nosotras. ¿Restaurar la energía de la barra colectora? ¿Cómo lo consigo? Quizá alguien con mente científica pueda ayudarte. ¿Una mente científica? Bueno. La sala que dice está justo ahí. Ahí en medio. Pero primero tenemos que ir al laboratorio y terminar de explorarlo. No porque yo quiera, sino porque es así. De hecho... No. Iba a usar el teletransporte, pero mejor no. Mejor no porque... A la larga, es peor. Espero que este no se me alargue demasiado. A mí... ¡Toma ya! Justo aquí, debajo de la pepita que estaba debajo del laberinto. ¿Eh?
De hecho, bueno, no. Voy para abajo. Porque va lento. Ahora. ¿Qué coño? Se movía lenta la rana porque sí. O sea, su animación más bien. Muy raro todo. Toma. Uy. Más gemas. A ver, ¿había algo por aquí? Creo que sí. ¡Wow! Siempre se me olvida. ¡Aparta, bicho! ¡Ah, sí! ¡Uy! Gemas. Electricidad. ¡Vale! Justo aquí. Quita. Oh, espera. Hay más gemas, oye. Y creo que ya me queda como mucho una máquina eléctrica de esas. Oh, bueno, y esto. Hola. ¡Buah! ¿Será cabrón? ¡Date quieto! Esto era. No lo llegué a decir, ¿verdad? Las máquinas eléctricas tampoco se regeneran. ¡Niu! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hala! ¡Qué cosas de golpe, ¿no? Ha habido más... más cosas que... que enemigos. Uy. Vale, por aquí. ¡Uy! ¡Hala! No había por aquí nada, ¿verdad? ¿O sí? No. ¡Au! ¡Aparta! ¡Que escape bien! ¡Ay! No hay gemas. ¡Terremoto! ¡Hala! ¡Au! Bueno, electricidad al poder. ¡Vale! Esto aquí. A ver si puedo. Y... no. Y me ha agarrado, creo, pero... da igual. Teletransporte, no me hace falta. Para abajo. Bueno, aquí primero. Dinero gratis. Ya está. Eso es todo. Aquí abajo, gemas solo. Bueno, abajo, arriba. Soy disléxico, ¿vale? Y seguramente no me esté equivocando. ¡Ay!
Ahí. ¡Socorro! ¿Qué estoy haciendo? ¡Yuhu! Mira, ya va lenta la animación otra vez. ¡Hola! Desintégrate. ¡Arqueros azules! ¡Gracias! No tienen el color equivocado como en Half Genie Hero. Eso sí, ahora hace mucho más daño. Aquí. ¡Oba! ¡Bleh! ¡Hala! Ya está. ¡Oh! ¿Me dais vuestra carta? Estaría bien. Un bocata, ¿por qué no? ¡Ahí va! No me acordaba de que era cambio ya de zona aquí. Y de hecho... Bueno, ya que estoy aquí... Estatua y Pepita. Justo aquí. A ver. Vaya, hombre. Eso me pasa por no comprobar antes. Debería volver ya, ¿no? A mi camino, digo. Pues sí, porque esto ya... Si no mal recuerdo, es para volver al camino principal. Ahí. Venga, vámonos. Bueno. Así con un poquito de suerte me dan la carta. No quieren darme la puta carta. ¡Ay! De ti paso. ¡Que me da el otro! Me curo y te revivo. ¡Joder! ¡Pero dame la carta! ¿Qué te cuesta? Que además es una carta decente. Está bien. ¡Uy! ¿Cómo? ¿Voy a caminar por aquí arriba? Ah, bueno. Bueno, venga. Otro cambio de zona. ¡Terremoto! ¡Onda, toma! Una gema de las gordas. Y aquí más de lo mismo. Toma ya. Si tenéis más de pasta, pues ya sabéis. Reventado un par de muros. Y aquí ya sí que no hay nada. Vale, nos vamos. Llevo ya 25 minutos casi. Vale, muy bien. Petamiento de sonido para nada. A ver, aquí hay dos caminos. Uno a la izquierda y otro a la derecha. ¡Buah! Aquí mismo. A ver, ¿qué más hay por aquí?
bueno, más caminos ocultos que no llevan a ninguna parte. Vale, derecha, ¿no? No hay más camino por... ¡Cuidado! No. ¡Hala! ¡La mierda! ¿Quién necesita verlo? Si le puedes tocar. ¡Ey! Parece que he activado algún dispositivo de seguridad. Estoy atrapado. No te muevas, te sacaré. Pues nada. Uy. Con cuidado. Terremoto. Y tú te mueres porque quiero. A ver, aquí contra todo pronóstico, no hay que usar el terremoto. Tócate las narices. ¡Revive! Bueno, ya estoy casi al tope. ¡Hala! ¡Sé libre! Estás a salvo. Menos mal. Parece que me he tropezado con un dispositivo de seguridad. Estaba siguiendo una extraña energía que me condujo a esta sala. Parece que viene de ese pequeño agujero de la pared. Vaya, con la herramienta adecuada podemos extraer la energía a través de él. Ahora que lo pienso, ¿cómo te has atrapado aquí? Si el botón lo tienes al lado. ¡Bobo! ¿Puedo ver esa barra colectora descargada? Tómala. Parece que cabría perfectamente en el agujero. ¿Será un contenedor de combustible? Enchúfalo y veremos. A verlo. Ahora la barra tiene muchísima energía. No es broma, está a tope. Por favor, ten mucho cuidado. Energía nuclear. Barra colectora cargada. Nuestros análisis muestran una sala de mando en las profundidades marinas. Quizás sea mejor que lleves allí la barra. Que mires el mapa, que se marca ahí. Uf, pues nada, a volver. Hostia, que ha vuelto a salir. Y como si me importara. Uy. Bueno. Lo mismo da, ¿no? Lo mismo es, hay cambio de zona. El camino es medianamente largo. Bueno, largo. Hay que moverse un trecho. Venga, que ya casi termino esto. Madre mía. ¿Cuántas pelitas llevo? 15. Bueno. No son tantas como en la práctica, pero bueno. También es cierto que en la práctica no comprobé mucho el tiempo. ¿Qué te ha dicho? Venga, adiós. Ya me da igual. Lo único que me puede interesar serían las cartas. Y tengo muchísimas. De hecho, tengo muchas más que en la práctica. Es que en la partida de práctica me cago en... Para arriba. ¡Hala! Ya estoy a tope. A ver, realmente me dan igual ya las gemas. Ya he comprado todo lo que tengo que comprar. Lo único que podría comprar ya... Ya lo visteis. Pociones y poco más. ¡Revive! Venga, ¿por qué no? ¿Algo más? Pues sí.
una apertura circular en el panel. Debo insertar la barra, métela. A lo loco. ¡Hágase la luz! Muy bien. ¿Tío? ¿Santa, eres tú? Una máquina extraña acaba de salir del suelo. ¡Casi me tropiezo! Parece estar conectada a la ciudad. Es una consola de control con un panel redondo. La estoy usando para comunicarme contigo. ¿Has sido tú? Debe ser. Yo tengo algo parecido aquí delante. Escucha, tío. ¿Una nave? Creo que es la nave detrás de la que anda Risky. Y hay más. Rotitops está atrapada aquí abajo. ¿Tu amiga zombie? Debo organizar un último rescate. Antes de marcharte, mi panel muestra la imagen de una compuerta. Quizá haya forma de abrirla. ¿Hay un interruptor o una palanca cerca de ti? Sí, varios. Vale, antes de que toques nada... ¡Lo he tocado! ¡Hala! ¡Tío! ¡Tío! Es broma. Pero no toques nada más. Creo que puedo mandarte refuerzos. Vete al punto más profundo de la ciudad. Debería volver a hablar con ese perro. Y nos llevo automáticamente, gracias. ¡Lo has conseguido! La alimentación de la ciudad se ha restaurado. Ten cuidado ahí abajo. No hay manera de saber cuántas ninfas hay en realidad. ¡Hala! Y aquí lo tenemos. Último laberinto así... Sí, bueno, último laberinto. ¿Qué le...? ¿Científicos? ¿Qué hacéis aquí abajo? A mí no me preguntes. Yo te lo explico. Tu tío nos pidió que trajéramos a tus amigos lo antes posible. Tienen una misión muy importante. Sí, según tu tío, Don Mimi, lo que has hecho ha reactivado el núcleo de alimentación bajo la isla. Dentro de poco se calentará hasta niveles peligrosos. Lo siento, no tenía opción. No había otra forma de salvar a Roti. Ni me hables de Roti, Top. Seguro que tiene la culpa de todo. Joder. ¿Cómo? Tú síguenos y date prisa. Ok. Siento haberos implicado en todo esto. No te preocupes, somos científicos. Sí, esto nos encanta. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Vale. Pues nada, me voy a quedar aquí. Ojalá os haya gustado el vídeo, os haya servido de algo y nos vemos en el próximo viendo el pozo de calamares, ¿se llamaba? Creo que sí. Bueno, sí, bueno, que nos vemos. Chao.